¿Alguna vez te has preguntado qué características hacen bueno un hack and slash? Muchos podrán decir que se trata de un género fácil para los desarrolladores, pues solo hay que limitarse a seguir ciertas reglas del género para obtener un buen producto. Devil May Cry, Ninja Gaiden o God of War se aseguraron de seguirlas, pero en el camino decidieron incorporar ideas nuevas que los hicieron únicos. El primer Bayonetta hizo lo mismo, Hideki Kamiya decidió alejarse de la competencia presentando una experiencia arcade llena de estilo y dotada de un super combate, elementos que sin duda le bastaron para impresionar. Con Bayonetta 2 no se metieron en problemas y aplicaron la fórmula de lo mismo pero más y mejor. Con eso obtuvieron increíbles calificaciones y de paso afianzaron todo el reconocimiento del público. Pero el verdadero reto lleva por nombre Bayonetta 3. ¿Qué novedades se habrá ideado Platinum Games? ¿Habrán decidido separar a Bayonetta una vez más del resto? ¿Habrán cometido errores en el camino? Hoy intentaremos responder a esas preguntas. Para empezar, te adelantamos una cosa. Bayonetta 3 es un juegazo, de eso no hay duda. El problema es que desde el principio se siente extraño. La historia del fin del mundo y los universos paralelos llama tu atención rápidamente, pero siempre estará el sentimiento de que realmente no sabes lo que está pasando. Hay muy poca cohesión entre capítulo y capítulo y a cada momento te estarás preguntando cómo le hizo la bruja de Umbra para llegar a cierto lugar. Ok, este estilo críptico y desfachatado de contar historias ha sido la marca de la saga desde sus inicios, y también es cierto que eso no termina por afectar la forma de jugar, pero sí nos hubiera gustado que la narrativa hubiera sido un poco más consistente de lo que terminó siendo. Otro detalle que nos dejó fríos al inicio fue el diseño de niveles. Aceptémoslo, los fans de Bayonetta siempre hemos tenido una espinita clavada. Por más que la serie esté en la punta de lanza del hack and slash, siempre hemos soñado con que Bayonetta sea más como los clásicos del género. O sea, más aventura, exploración, y no una simple experiencia arcade llena de arenas para combatir. Así que para esta tercera entrega, esperábamos que Platinum Games modificara esto. Y sí, el diseño de niveles ha sido cambiado, optando esta vez por una especie de munditos semiabiertos. Munditos que incentivan la exploración y que harán que te la pases muy bien hasta que llegue el momento de combatir. La cuestión es que en un inicio es difícil entender este ritmo de juego, además de que también resulta difícil de entender por qué los escenarios se encuentran vacíos. ¿No habría sido mejor crear niveles lineales llenos de enemigos, obstáculos y retos? ¿No ayudaría esto a crear un mejor sentimiento de aventura? Al final de cuentas, poco a poco vas entendiendo la intención de los desarrolladores y terminas aceptando con gusto esta nueva propuesta de jugar. Eso sí, nos hubiera encantado que los premios por explorar hubieran sido algo más que obtener fragmentos de corazón o dinero. El último detalle que no terminamos por asimilar es el tratar de entender por qué el combate no se siente tan fino. Las animaciones no son tan suaves, el control no es tan responsivo y la cámara en ocasiones termina fastidiándote las batallas. Sucedió lo mismo con Ninja Gaiden 3, el juego se sentía extraño después de la salida de Tomonobu Itagaki de Tecmo. Sobre el aspecto técnico, creemos que no hay mucho que decir. Astral Chain fue todo un espectáculo en la consola y claramente todos esperábamos algo similar. Asunto que no se dio debido a que Bayonetta debe jugarse sí o sí a 60 cuadros. Tal vez este es el momento para darnos cuenta que ahora sí es necesaria una revisión de Nintendo Switch. Ahora bien, como les dijimos hace unos minutos, Bayonetta 3 cuenta con varios detallitos que no nos gustaron mucho, pero también hay que señalar que el juego cuenta con un montón de bondades que lo hacen grandioso. Tal vez pueda ser mejor que Bayonetta 2 y eso ya es mucho que decir. El título está lleno de sorpresas y definitivamente es un juego que está planeado para irte motivando poco a poco. Bayonetta 3 nunca deja de premiarte, incluso en los capítulos más avanzados te sigue dando nuevas formas de jugar, sigue llenando su gameplay de ideas frescas y hasta sigue dándote nuevas armas y demonios para utilizar. Uno de los detalles que nos ha llamado mucho la atención es la habilidad que ha tenido Platinum Games para hacer que el combate siga siendo espectacular, incluso después de haber quitado la opción para equipar armas en los brazos y piernas de Bayonetta. Si recuerdan, ese añadido era fundamental para realizar combos asombrosos en los juegos anteriores. En Bayonetta 3 ahora solo podrás utilizar un arma a la vez, pero sí que te dan la opción de combinarlas con las máscaras y las invocaciones de demonios. Así que si dominas bien todas estas habilidades, ten por seguro que tendrás batallas realmente impresionantes. Eso sí, al inicio te costará bastante recordar todas estas variantes de juego y cómo es que se controlan los distintos demonios. Más o menos pasó lo mismo con Astral Chain. Combatir mientras dabas órdenes a las legiones era todo un reto. Que Bayonetta 3 haya tomado prestado los mejores conceptos del juego de Takahisa Taura para posteriormente adaptarlos al universo de la Bruja de Umbra es algo que nos da muchísimo gusto. Otro añadido sobresaliente es la llegada de Viola. Contar con un nuevo personaje para controlar es algo que se agradece.
Su personalidad es bastante fresca e incluso su gameplay es muy diferente al de Bayonetta. Además, el poder jugar versiones alternas de los niveles ya terminados con el personaje de tu elección resulta genial, pues siempre tendrás un motivo más para regresar y cumplir con todos los objetivos regados por los escenarios. Por cierto, mención especial a los minijuegos disfrazados de misiones principales. Sin duda, un añadido que nos parece una joya. En fin, amigos, solo nos resta recalcar una vez más que Bayonetta 3 fácilmente puede ser el mejor juego de toda la serie. Es más grande, más espectacular, más completo, más fresco y hasta más dinámico. También está lleno de coleccionables, objetivos, misiones y retos que te mantendrán interesado un buen tiempo. Su jugabilidad, aunque no lo parece, es infinitamente más profunda que lo visto en entregas anteriores. Como ven, tiene todo para ser considerado uno de los mejores juegos en el catálogo de Switch. Eso sí, aquí la pregunta es, ¿podrías decir que este es ahora tu juego favorito de la serie? No olviden pasar a la caja de comentarios para contar cómo se la han pasado jugando a Bayonetta 3. Nos vemos en la próxima.